llegamos a noviembre. Por fin, cabros, espero hayan pasado un entretenido Halloween. Yo sé que a la gente le gusta disfrazarse, pasarlo bien, salir a pedir dulce o travesura, como dicen por ahí. Pero, aunque no es una fiesta nacional, la gente igual disfruta y no hay que ser tan amargado de pasarlo bien. Eso es lo mismo. Oye, este mes se viene pesado, este fin de año se viene cargado de conciertos de mis amigos de Spock Shows. Estamos próximos ya al concierto de The Line, al cual vamos a estar regalando una entrada esta semana a la persona que... Ahí vamos a empezar el concurso y se lo vamos a hacer a través de la fanpage. Así que atentos al concurso de la entrada de The Line. Hoy día, para variar, no me encuentro solo. Me encuentro con mi querida, ya grande, Isidora. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo lo pasamos, a Fernando? Bien. ¿Sí? Bien, me parece bien. ¿Quién te picó? La picamos. Ah, claro. Oye, la Isi al final del capítulo les va a tener el anuncio del ganador de la chorrillana para dos personas con shop a elección en el Club Restobar Caudos. Así que atentos, quédense hasta el final del capítulo, como dice la mayoría de los youtubers que les gusta ganar vistas, para que sepan quién es el afortunado que se ganó esta rica chorrillana, ¿cierto? Sí, yo también tengo hambre. Así que vamos a comer una rica receta. Pero antes, quiero saludar también a mis amigos de Finciero, que nos ha ido muy bien con la gente que está utilizando el código VetaChef para comprar su tarjeta Finciero prepago y hacer sus pedidos en extranjero, sobre todo ahora que pasó el Cyber Monday. Cyber Monday. El sábado 11 fue también el Black Friday en AliExpress, así que harta gente se matriculó con compras en el extranjero y les llegaron, o sea, les van a llegar muy pronto. El tío Rafa debe ser un Sailor Mundo. Ah, sí, pues Rafa, como es profesor de inglés, él sabe pronunciar bien las palabras y después yo no. Así que vamos a tener que pedir un curso express de... Sí. Ya, pero oye, mira la cámara, pues estoy viendo la cámara, la espalda de la cámara, gente. Te estoy mirando a ti, po. No, pero cuando hables, tienes que hablarle a la cámara. Sí. Como siempre. Así que eso, pues. ¿Qué quieres escuchar hoy día? ¿Qué tipo de metal quieres escuchar hoy día? Fuego. ¿Fuego? Bueno, fuego sí. Tenemos una banda que tiene como sus, digamos, sus inicios en el averno, en el infierno. Es una banda bien, bien death metal, bien pesada. Y son mis amigos de Demosilio. Templo de los Muertos, Isidora, yeah. Es el disco de Demosilio que fue lanzado entre el 2014 y 2015. Uh-huh. Ya. En el 2000, justamente cuando estaban a mitad del proceso, el vocalista que tenía se fue y con mi amigo Sebastián Chuga regaló este disco, Templo de los Muertos. Así que hoy en día ya se encuentran con su formación completa nueva y están a puertas de nuevamente empezar a tocar y empezar a grabar su segundo disco. ¿Papá? Yo cuento una cosa, les cuento, ¿verdad? Ya. Que yo les dije siempre, a mí no me gustan los mariscos. Y a mí les dije, el único marisco que son muy poquitos mariscos, y se me olvidó pronunciar, es la jaiba. ¿Me dio ganas de comer jaiba? Así es. ¿Vamos a ver jaiba? Sí. Bueno, me tenéis que presentar Rosetta. Pero antes, quiero mandar un saludo a mi amigo Manuel Cabezas, que fue el que hizo la fotografía de este disco y mira, la ilustración de acá, ¿sí? La hizo Ray Art Studio ahí. Así que les recomiendo que busquen la fanpage de Demosilio para que se pongan en contacto. Y aparte de eso, tengo otro disco de Demosilio para regalar. Así que también vamos a hacer un concursito esta semana para regalar este disco, para que la gente se vaya tentando y esté lista y preparada para cuando salga el nuevo disco de Demosilio. ¿Qué te parece? Ya me basta con los exámenes de la prueba y este vamos a seguir. Tenéis que elegir, no, tú y el jurado perfecto. ¿Ves? Bueno, vamos. Vamos a ver qué se te ocurrió comer esta semana, el estilo de... ¡Metal Chef! Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo, con picada de zancudo por todas partes. Muy bien estoy en realidad. Y vamos a comer pastel de jaiba. ¿Y cómo se nos ocurrió? Cuando fuimos al bautizo de mi primo, nos dieron de entrada unos pastelitos. Y yo pregunté de quién era y de qué era. Y me dijeron de jaiba y me encantó, me comí cinco, esos chiquititos.
Y así que me dice, papá, quiero comer pastel de java. Ya, entonces hagamos para Metal Chef. Y así aprovechamos a comer algo nuevo de almuerzo, porque eso faltaba. Así que, ¿vamos a ver los ingredientes? Para esta preparación vamos a utilizar 2 marraquetas, medio kilo de carne de jaiba, 3 cuartos de crema de leche, queso rallado, una cebolla grande, 2 dientes de ajo, 100 gramos de mantequilla, una taza y media de leche, ají de color, pimienta negra y sal. Ya cabrón, supongo que se lavaron las manos, yo vengo de hacerlo. Quiero mandar un saludo a mi amigo Vladimir de la empresa NDK, que siempre me está apoyando ahí con los mejores impresos y confecciones para Metal Chef. A mi amigo Jacobo Tamargo, quien es el que me surte todo lo que es papel tisú sin colusión, cabrón. Bueno, el pastel de jaiba, como les contaba Lizzy, es una receta que estuvimos probando el fin de semana en el bautizo de mi sobrino. Mando un saludo a mi familia San Fernando. Y la rica recepción que tuvimos en el bautizo, digamos, en la sala de eventos. Y justamente habían entrada de pastel de jaiba. Y quedamos vueltos locos, lo habíamos probado hace tiempo, pero nunca se nos había ocurrido hacerlo. Así que le hice y me dijo, papá, ¿haces eso para Metal Chef? Y lo estamos haciendo ahora para Metal Chef y para todos ustedes. El pastel de jaiba es bastante rico, la jaiba no es muy barata, pero igual de repente vale la pena invertir unas luquitas. El medio kilo de carne me salió 6 lucas, igual encuentro que es harto, pero vale la pena. Así que lo primero que vamos a hacer, para empezar con nuestro pastelito, es picar la cebolla en cuadritos bien bien finitos, al igual que los 2 dientes de ajo. Esto lo vamos a llevar a una sartén para freír en conjunto, y cuando ya esto está ya medio transparente, lo vamos a alinear, por supuesto, con la sal, con el ají de color, con la pimienta vinclo también, y por supuesto con sal a gusto. En este punto igual a mí me gusta echarle un poco de merquén, así que también tengo merquén Winkler, así que lo vamos a utilizar también. Luego que hicimos este proceso, que tenemos un poquito reservada nuestra cebolla, nuestro ajo, vamos a desmenuzar las marraquetas y las vamos a poner a remojar en la leche por unos 15 minutos. Lo importante, amigos, es que no quede nada blando, o sea, nada duro de la marraqueta. O sea, si esto llega a quedar con corteza, lo vamos a retirar de lo que ya tuvimos remojado. Entonces, una vez que esto ya está remojado y quitamos todo lo duro del pan, esto lo vamos a estrujar, lo vamos a apretar fuerte con la mano, cosa que quede seco. Una vez que esto reposó ahí, que se remojó durante 15 minutos, lo que vamos a hacer es apretar la marraqueta para que botar el exceso de leche, pero igual tiene que quedar húmedo, así que no se vayan al chancho, no lo apreten tanto. Luego de esto, que tenemos listo este proceso, vamos a revisar la carne de jaiba, la vamos a revisar muy bien, cosa de que no quede ningún resto de, digamos, de corteza de jaiba o cosas así, porque tiene que estar toda la carne, todo blandito, para poder hacer nuestro pastel y que nos quede bastante delicioso. Y una vez que lo revisamos bien y que nos dimos cuenta que no queda ningún exceso de caparazón, esto lo vamos a mezclar junto al pan que está remojado con la leche y lo vamos a mezclar con la cebolla que teníamos en el sartén. Vamos a revolver muy bien y vamos a ir añadiendo la crema y de ahí 3 o 4 cucharadas del queso rallado. Vamos a buscar si le falta alguna línea, algún sabor, si le falta vamos a poner un poquito más de sal o de picante, no sé, como ustedes quieran. Y esto lo vamos a vertir en los moldes que tenemos. Generalmente se ocupan los moldes de greda, esos cafecitos chiquititos son bien bonitos. Ahí ustedes pueden repartir esta mezcla en el tamaño de los moldes que tengan. Y una vez que tenemos nuestros pasteles distribuidos en los pocillos de greda, lo vamos a rociar con un poco de queso rallado y también unos cuadritos de mantequilla para que se vaya rellenando. Si ustedes quieren, le pueden poner quizás también un poquito de sésamo blanco para hacer este gratinado que quede doradito el pastel, y lo vamos a tirar a fuego lento al horno. Siempre yo recomiendo 150, 180 grados por 15 minutos hasta que estén bien dorados. La consistencia del pastel depende de la cantidad de leche que le dejemos al pan. Si les gusta bien consistente, aprieten mucho el pan remojado, y si les gusta blandito, con apenas una capa crujiente encima, incluyan una gran parte de leche donde remojaron el pan. Así que esos son dos tips que les dejo antes de empezar la preparación. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Vaginal.
metido, cabrón, man, de metal pesado a la vena. Hace tiempo que no se escuchaban bandas así en Chile, así que se agradece a mi compadre Sebastián que me haya regalado este disco y estamos impacientes por la segunda entrega, chiquillos. Así que Templo de los Muertos, Templo de los Muertos, 100% recomendado, chiquillos. Así como también recomiendo, como siempre, visitar Club Resto Bar. Las mejores cervezas artesanales las pueden encontrar ahí, chorrillana, empanada, pollo. En realidad, un sinfín de cosas. Recuerden que si dicen que van de parte de Menos Chef, le regalan un chopito. Alimentos Victor todas las semanas junto a nosotros. Probáis, mi compadre que me provee de nube para subir mis archivos. Junto a la Extravagante, por supuesto, NDK. Un saludo a mi querido Tim Hill, del grupito de Baltamonte y de mi querido Cullman. Cabrón, acuérdense, 16 de diciembre, El Huevo al Paraíso Criminal, junto a Necrodemon, Homicide, Genghis Khan, lo que la semana pasada, Cygnes, Kiowas, Witch of tienes muchas bandas, compadres, nacionales, para celebrar el 20 aniversario del Dead Soul, uno de los mejores discos que tiene Criminal, por allá del año 97, 98 horas. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Eh? 23 de noviembre, The Line, acuérdense que estamos regalando una entradita. En la semana vamos a anunciar el concurso. 5 de diciembre, Hammerfall, Club Blondie. 15 de diciembre, Lacrimosa también en Club Blondie. Así que, chiquillos, sin más que decir, me despido hasta la próxima semana. Falta poquito para que termine la temporada. Me estaré avisando una sorpresa, un par de sorpresas que se vienen. Así que estén atentos a la fanpage, al Instagram, a todos lados. Así que, tío, salud. Aguántame. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre. Yo me voy a desanimar nomás. Estaba viendo acá y de repente me encuentro a Ricardo Casas Cordero Cepeda. Sorry, no se ve bien. Cepeda. Mañana tengo un maratón de Mortal Kombat en mi casa e invité a mis hermanos. Les hice papas rústicas y antes de comer les dije, cabrón, supongo que se lavarán las manos. Tan bueno. Este creo que va a ser el que más me gustó, este va a ser el ganador. Así que, vamos. Acepta el premio nomás porque si no va a ser la carne, va a ser mía. Así que, chao. Necesario.